Cuéntame qué planeáis para mí y para Víctor Costi. ¡Oh, mierda, Fisher! Se supone que avisaría al verte. Hay refuerzos esperando, listos para cogerte. Pues tendrán que cambiar de planes. ¡Estás muerto! Confirmo contacto visual con Francis.
La multitud está asustada. Hay que irse. Se acabó la reunión. ¿Hablamos un minutito? ¡Oh, mierda! ¡Tú eres Fisher de Ofra! ¡Mierda! ¿Por qué sigues a Víctor Coste? ¡Coste es un cebón! ¡Te esperábamos a ti! ¡Me dijeron que avisara si te veía! Vic, me he ocupado de tus admiradores. Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar, debemos hacerlo ahora mismo. ¿Conoces la zona del monumento? Sí. Hay una caseta y está justo en la red. Te veré allí, estaré dentro. ¿Qué piensas? No lo sé, me da cierto miedo. Claro, claro. Hay que montar la primera. Eso. Eso. Pero dices eso porque no puedes coger. Por eso vas a pasar. Aquí tienes. Ten, póntela. No tenemos mucho tiempo. Esos rastreadores tendrán amigos. Así que te contaré lo básico y seguiremos por teléfono. Suena bien. Mira en la mochila, está tu pistola favorita. Yo no te he traído nada. Calla, hombre, que no hay tiempo. También hay algo que le he pedido prestado a un equipo de DARPA. Es un generador portátil de PM de baja intensidad y corto alcance. La mochila está apantallada. Puedes meter tu equipo dentro. Si lo disparas, freirás cualquier aparato eléctrico cercano. Genial. ¿Qué más tienes para mí? Un archivo en la mochila, pero te lo resumo. Hay un laboratorio de I+D llamado White Box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético. ¿Y? Hace 6 meses contrataron para su seguridad privada a los inútiles de Black Arrow. Es un cambio en su patrón habitual. Nunca usan seguridad corporativa y uniéndolo a lo que me dijiste de ellos... Indica que hay una conexión. Exacto. No es mucho, pero hemos iniciado guerras por menos de eso. Bueno, es hora de que te vayas. Llámame cuando estés en zona segura y te contaré algo más de White Box antes de irte. Lo haré. Cuídate, Vic. Hola.